Se viene. Entonces, una de las cosas principales que se va a ver ahora es el tema de la reactividad. Yo creo, realmente, con todo el corazón del mundo, que los problemas que estaba te teniendo Angular en las versiones pre-17, porque a partir de la 16-17 ya empezó con todo, ¿no? Eh, es el tema de cómo escribir los componentes, de cómo reaccionar a las cosas, el tema de que tendrías que saber un montón de cosas de Direct.js, manejo de observables, bien para hacer la comunicación bien de la información, muchísimas cosas. Entonces, ojalá que lo mejoren. Vamos a ver qué hicieron para la reactividad. Optional for angular Espectacular. Al fin... Nice. Cosa primordial que al fin hicieron. Sacar el pedorrísimo es de una vez por todas. Vamos a decir la verdad. SoundJS yes es la muerte. <laughs> ¿Bien? La muerte. ¿Por qué? Porque es tiene una problemática. Que es que está todo comunicado. ¿Bien? Está todo comunicado y a la, menina, a la primera perdón que haces un cambio, hace como un burbujeo a través de todo el árbol de componente que vos tengas para ver si hubo cambios en todo. Entonces, ¿Cómo teníamos que hacer para poder avisar que no se fije esta parte del árbol, este componente de nuevo y del otro? Teníamos que hacer on push. Tenemos que andar manejando on push, otra vez, otro concepto nuevo interiorizado. Entonces, esta es la problemática que tiene Angular, que seguramente se va a arreglar a partir de la 17 y la 18: que es que está pidiendo mucho al desarrollador para que las cosas funcionen bien. Lo mismo que pasa con React. ¿sí? React pre, la última versión. De vuelta que tenías que usar el use memo y esto y el otro y son un montón de cosas que no debería de pasar, ¿sí? ¿Por qué tengo que andar usando use memo para memorizar algo cuando el framework lo tendría que hacer por mí? Esa es la idea, ¿no? Aparte del boilerplate, ¿eh? digo, más allá de eso, son muchos conceptos que se le está pidiendo a la persona a la hora de desarrollar, entonces el desarrollo termina siendo feo, termina siendo incómodo, ¿se entiende? no fluye uno trabajando con la herramienta vamos a la casa i'm alex the technical lead for the angular framework Google, and i'm excited to share with you some insight into our progress and the work that remains Bien, ¿te viene? let's start by talking a little bit about the goals uh -huh. why do we think zoneless angular is worth building and what's okay, the future of zone js

Exacto, ahí viene el problema, ¿eh? acuérdense lo que les decía. Por ejemplo, lo primero que estaba poniendo acá dentro del dibujito, performance impact at scale. De vuelta, una vez que tenemos una aplicación más grande, Zone JS se vuelve terrible. Sí, terrible. Y acá me están diciendo rápidamente: estoy trabajando con la 14, pero yo tenía pensado por lo menos cambiar a la 17. ¿Conviene aprender desde la 14 y ponerse al día? Sí. Sí, gente. Por favor. Esto es una cosa antes de continuar con todo. Todo lo que van a ver hoy está genial. Pero yo no espero que esto se utilice en proyectos hasta dentro de dos años. ¿Sí? Una cosa así, ¿eh? Ya o sea, sé que es una locura lo que parece lo que, lo que estoy diciendo. Pero proyectos que ya estén utilizando una versión. Generalmente, y por mala suerte, eh, la gente no toma la actualización de versión del framework como algo rutinario, ¿sí? sino que lo dejan por detrás, ahí está, es una tarea que algún día vamos a hacer y se queda. Y no es la idea. No es la idea. Nosotros tenemos que tomarnos la tareita, ¿sí? cada vez que tenemos un tiempo disponible, de actualizar el framework, mantenerlo al día, etc. Entonces. Si vos estás trabajando en un proyecto que tiene Angular 14 y va a pasar, es más, es muy seguro, a ti te digo, que estás buscando un trabajo, en el trabajo te dicen, trabajamos con las últimas versiones de Angular, no está trabajando con 18, no está trabajando ni siquiera con la 17, por suerte la 16. Bien, entonces, aprendan a trabajar todavía con módulos y aparte está bueno porque entienden el porqué de las cosas, como siempre les explico, aprendan el porqué de las cosas. Seguimos. Se dan cuenta que está diciendo todo lo que yo les dije, ¿no? Está diciendo lo mismo. Mantenerlo después es súper tedioso. Es insoportable. Es súper tedioso. Y vienen con el tema: tenés que saber RECGIS, tenés que saber observabilidad, tenés que saber un montón de temas. Obvio, apréndanlo. Bien, RECGIS rec y demás está buenísimo. Pero ahora con el tema de signals, esto va a explotar ve, Lo mismo, lo mismo. Son es tedioso. Muy bien. Given these we to in a new will... Ustedes se dan cuenta lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, vamos a invertir en lo que sería los siguientes 10 años. O sea, ellos piensan que lo que van a hacer ahora. Va a durar 10 años. ¿Bien? Vamos a ver. Muchos desarrolladores de React View se van a cambiar a Angular. Eh, yo te lo digo muy fácil. A mí View no me gusta personalmente. ¿eh? No me gusta. Y React creo que está ultra sobrevalorado. Espero que Angular tome esta iniciativa. Sigan viendo. <laughs> ¿Bien? Mi predicción es que sí. Es que sí. No me gusta cómo están yendo las cosas con React y con Next. No me gustan. Sí, me está gustando que hay muchísimos frameworks nuevos que tratan de hacer cosas nuevas y ahí viene lo interesante de Angular. Está asimilando esos conceptos y los está incorporando adentro. Bien. Eh, por ejemplo, eh, la parte de eh, Resumability que viene de QuickJS, Angular está trabajando para implementarlo. O oh, no, vamos a ver qué dicen ahora. Pero si llegan a hacer esas cosas, Angular va a ser el framework eh, ya plataforma, ¿no? Obviamente, eh, pero definitivo. ¿eh? Scale to meet the developer experience and performance needs of the next ten years of Angular applications. Changing a core part of the framework like this is a long-term project, with features and fixes landing in different releases along the way. Let's talk about some of the work we've done already. Last. Okay, de vuelta. Vieron lo que dijo, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a estar trabajando en un proceso de trabajo. Que lo vamos a ir alargando a medida que van saliendo features, ¿bien? Lo van sacando en versiones. Perfecto, no importa. El camino está pavimentado. Falta terminarlo, ¿bien? Que se enfríe la brea nomás. Vamos a ver qué es lo que ya hicieron. Pasado, V16, Signal, Computed, Perfecto, se llama esto. ¿No? Perfecto. Entonces, pues, Signals. Ya lo sabemos, para poder agarrar, comunicar información de una manera muy, muy, muy easy. Algo que me gusta es que Signal es muy similar, por ahí ustedes ya lo conocen, a Yotai. No sé si alguien lo conoce, pero Yotai es, un, es una librería espectacular para poder compartir información. Fíjense que lo utiliza Meta, Adobe, eh, TikTok, etc. Y lo bueno que tiene es que para compartir información de manera muy atómica. Uno lo que crea es un átomo, justamente. Y ese átomo es, para la gente que trabaja en React, es como, ¿cómo les podría decir? Es como un user state, pero global. Lo que tú crees en cualquier lugar de la aplicación, bien, eso lo podés compartir en toda la app. Es como un state global de un valor. Buenísimo. Bien, buenísimo. A mí me gusta mucho. Muy épico es. Síganme. Ah, perdón. Computed que eso es lo que nos va a servir, es que dependiendo los valores de señales, nosotros podemos tener una variable, esa variable va a ser igual a algo que contiene señales. Entonces, si alguna de las señales que se contienen ahí adentro cambia, automáticamente se va a computar y el resultado va a ser el valor de esa variable que hemos creado. ¿Sí? ¿Ok? Y después efectos, que también, ahí ya le podemos decir que si cambia la señal, ejecuta esta lógica en particular.

que se pone muy tedioso, tenés que tenerlo muy en cuenta para el tema de tener un manejo de la memoria eficiente y no tener un leak de, de memoria. Bien, tenés que andar pensando que si te suscribís, cuando se destruye el componente, porque el componente ya no existe más y como no existe más, no tengo que estar suscrito, entonces lo voy a borrar. Y, y está bien, Angular fue metiendo cosas para solucionar eso, pero sigue siendo tedioso. Bien, sigue siendo muy tedioso y no mucha gente, y más cuando, cuando recién empezás. Explicarle a una persona el tema de la suscripción, de los pipes y toda esa cosa para, parar, para poder pasar la información de, de función a función y que el resultado de una función es el parámetro de la siguiente, lo matamos al por EPI. <laughs> y sí, EricJS y Signals pueden convivir, es más, hay un método para poder transformar una señal a un observable. Let's go. In addition to the core primitives, we've been working closely with the teams behind the community state management libraries that you know and love, uh -huh. like NgRx, NgXS, Rx Angular, and several others. Exacto, gente hermosos de mi corazón. Si a ustedes les gusta Redux, les tiene que gustar NgRx, NgRx Store, que es prácticamente el god de los gods. Eh, Rx Store es más. Las primeras charlas que di de reactividad, que fui uno de los primeros de Latinoamérica en dar charlas sobre esto, eh, utilizaba Ensurex Store para explicarlo. Y lo lindo que tiene es que ahora Signals. Bien, ya implementaron el cambio de utilizar señales. Y esto es Dios y les voy a explicar por qué. Porque Ensurex Store era un asco. <laughs> Al principio era lo más, pero después justamente surgió Sustan, surgió Yotai, surgió un poquitito de todo y es un asco, ¿sí? Insurex eh, Store. Pasó a ser muy tedioso, gente. Muy tedioso. A nivel de que para poder hacer una llamada en API tenías que utilizar surex y eso es un efecto. Entonces cuando se hacía el efecto de llamar a una API, entonces eso iba a tener un impacto en el cual ibas a guardar los resultados de esa API y una variable y con esa variable la vas a compartir. ¡Uh! ¡Oh! Es terrible. Es terrible. Entonces, ojalá que se simplifique con esto. Un día lo vamos a agarrar, lo vamos a ver, lo vamos a probar y vamos a ver qué sucede. ¿sí? Pero la verdad es esa. Es un tema en Shurex Store, uh, por lo menos pre-Signals. Eh, ¿Sí? Lo de dropear Sound.js, ahí justo lo anunciaron, ya está. Muere Sound.js. Y lo de optimizar el bundle al final desde la versión 17, que anda impresionante. ¿eh? Anda impresionante, lo han incrementado. Eh, en la mejora, pero indudablemente, porque ahora en vez de tener dos pipes, cada uno, eh, por ejemplo, para el server side rendering, ¿no? Bueno, si tenés el server rendering, lo que se hacía antes con el Angular Universal era que vos tenías un pipe para todo lo que tiene que ver con el servidor y el build, y luego tenías otro pipe para todo lo que tenía que ver con el cliente y el build. Y ahora lo han juntado todo en un solo lugar, se procesa todo al mismo tiempo, es una locura. Es dios. To ensure... bueno, pero, y esto está bueno, ¿eh? que la gente, el team de Angular se ponga a trabajar directamente con la hermosura de, de las diferentes libraries para que puedan salir de una, bien, con estas mejoras, está buenísimo. Es como, mira, tenemos esta super plataforma, yo sé que la gente le va a encantar, trabajemos para actualizarnos juntos, ¿no? Y brindarles directamente todas las herramientas sabidas y por haber para que el trabajo sea épico. Y ahí está. Muy para bien. A ver. Pero qué cosa. Mi micrófono está bajo. El stream está bajo porque me pidieron que lo baje. Ustedes, asquerosos. Ustedes me lo pidieron. Ay, que me pidieron que lo baje. ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto. ¿Ves? Asquerosos. Mira, lo dejo acá al 50%. Y obvio, porque mi voz es más importante que la de este señor. Es así. Es, es así. These APIs give us a strong foundation on which... Está fuerte, muy fuerte. ...and computed became stable APIs. Angular is ready for signals. In addition to the core primitives, we've been working closely with the teams behind the community state management libraries that you know and love, like NGRX, mm -hmm. NGXS, RxAngular... Nginx, la verdad. Como que está ahí, pero no Ven, ahí está el tema. Yo hablo arriba de él. ¿Me escucharon bien ahí hablando arriba de él? O está muy bajo ahora. O está muy alto él y ahora no me escuchan bien a mí mientras hablo cuando él habla. ¿Se entiende? Ese es mi problema. Dígamelo. Okay. These APIs give us a strong foundation on which to build a new reactivity yeah, model gracias. for Angular that doesn't Mira, require zones. Bania. When you communicate state changes to Angular, for De Angular that doesn't require zones. No requiere zonas. Gracias. When Bien. you communicate state changes to Angular, for example by setting a signal that's used in a template, the framework will schedule change detection automatically without the need for zone.js. Genial. Va automáticamente a detectar cambios sin necesitar son JS. Bien. Hermosos. Lo principal de Signals, lo que más cambia todo, es la manera en que nosotros vamos a poder eh, accionar sobre el árbol de componentes. En vez de que Angular tenga que hacer un burbujeo a ver dónde están los cambios, es mucho más inteligente con Signals. ¿Por qué? Porque dice, tengo cinco nodos. Genial. Eh, cada nodo representa un componente. Muy bien. ¿Dónde se usa el Signal que acaba de modificarse? Y mirá. Realmente yo tengo un signal que se creó en este componente y se usa en este componente. Entonces, ¿qué pasa con los otros cuatro? Nada. No tienen nada que ver acá. Entonces, si ese signal se ha tocado y su valor ha cambiado, solamente esos dos nodos van a ser impactados. El resto no. No hay que burbujear nada. ¿Se entiende? Así, Mauro, como te acabo de decir. Justito, te agarré la, la pregunta. ¿Pero qué some of which can have thousands of components which are not yet using signals. We want to make sure it's possible for these applications to switch to zoneless without needing to migrate everything to signals. Vamos a ver. Una cosa que me encanta de Angular y no hay nada que se le asemeje es que Angular tiene la capacidad el equipo de Angular, ¿no? Tiene la capacidad de pensar mucho en la comunidad, se los digo en serio, ¿eh? Piens, Piensan muchísimo en la comunidad. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero hay scripts para migrar toda tu aplicación hecha en módulos a componentes. ¿Bien? A que todos sean Stayless Components. Todos. Pero no stainless. Dios mío. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Los componentes y módulos en Coso en Angular. Me he olvidado el nombre. Angular, new, eh... Standalone. Gracias, gracias. Standalone. Standalone. Los Standalone Components. Entonces, ¿vos corres un script? Y toda tu aplicación que estaba hecho en módulos, ¡boom!, es todo standalone. Y perfecto, ¿eh? Perfecto. El tema es que quiero ver qué van a decir ahora. Porque habían dicho que no iban a hacer un script para migrar RXS a Signals. Ojo. ¿Bien? Ojo. ¿Qué es standalone false por siempre? Asqueroso. Standalone toda la vida. Entonces, ahí viene el tema. Dijeron que no iban a hacer un script para eso. ¿Y por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque ellos decían justamente que son para cosas diferentes y que se podía soportar. Y que si querían utilizarlo realmente, que lo transformen el signal en un observable y ahí que lo junten. Entonces, es como que no, no hay una forma fácil de hacer esa transferencia, porque creo que también es un cambio de paradigma, ¿no? La verdad. Entonces, vamos a ver qué pasa. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ver. And of course, we want the rich ecosystem of Angular libraries to be zoneless compatible without major changes as well. For the past six months, ¿Cómo, cómo, cómo? to be zoneless compatible without major changes as well. Okay. O sea que las librerías que ya funcionan y que son eh, utilizan son shes van a tener la capacidad de ser utilizadas igualmente por más que tu aplicación sea zoneless. The system of Angular libraries to be zoneless compatible without major changes as well. Qué bien, ¿no? Qué bien. For the past six months, we've been working towards this goal, building out a new mode for change detection that balances correctness, performance, developer experience, and backwards compatibility. les digo una cosa. A partir de Angular 16, esto, el developer experience. Es lo que más les importa a ellos. ¿eh? En serio, se los digo. Eh, yo estoy en las calls y todo con ellos y por ser World Developer Expert y les digo la verdad, es increíble cómo han escuchado a la comunidad, cómo han hecho de todo para que la, la, la integración ¿no? de nuevos desarrolladores al mundo de Angular sea genial. Se nota muchísimo, sí, se nota increíblemente. Eh, no sé si lo vieron, angular.dev, que es la nueva página de Angular. Está todo pensado para esto. Miren lo que es esto. O sea, está hermosa la página. No es esa cosa fea que estaba hecho antes. Ahora está hecho de en serio, está linda. Y esto, que puedas trabajar y ir jugando con las cosas a medida que vas aprendiendo, al fin. Al fin. Esto. Les digo una cosa. En su momento, cuando yo hice la entrevista para ser Google Developer Expert, me preguntaron qué no te gusta de Angular. Y les dije, la verdad, la curva de aprendizaje está muy mal lograda. La documentación es horrible. Una persona que recién empieza no puede ver esa documentación. No hay una guía para esto. Es meterse y pelear. Está bien, existe el Angular Way, que es la forma de Angular de hacer las cosas. Y si uno lo pregunta, obtiene respuestas, pero hay que saber qué preguntar. Y el camino para una persona que recién empieza no existe. ¿Y saben lo que les dije? M me saqué acá, ahí, enfrente y dije, ¿sabes qué? Fíjense SvelteKit. Que Svelte que tiene una documentación impresionante, les dije. Bien, tiene una documentación buenísima. Y pueden probar Svelte, pueden jugar con las cosas, pueden hacer de todo. Y me dijeron, tenés razón y estamos trabajando sobre ello. Y ahora acá lo tenemos. Espectacular. Bien, muy bien. Eh, puede ser, Rodríguez, que tengas una extensión con un ad blocker y por ahí no te lo carga por eso ¿eh? Been with in mm, muy bueno lo que dice Dan también hay problemas cuando los nuevos desarrolladores vienen de otros frameworks exacto por eso de vuelta eh, hay muchas cosas que vienen de Svelte bien que vienen de React hay muchas cosas que que vienen por ahí por ejemplo miren espera vamos a hacerlo mejor eh, acá, voy a ir al tutorial para que vean. Ves el tutorial como es, esto es hermoso. Y dentro, acá del tutorial, uno puede ir trabajando, puede ir hacer cositas, está buenísimo. Ahora, eh, las formas de trabajar en HTML y todo son muy parecidas con las de Angular. ¿No se dieron cuenta que en Angular 17, cuando sacaron los, las nuevas directivas que eran directamente en el template para hacer el if y demás, son muy parecidas a las muy, muy parecidas. Miren, Svelte, if, eh, template, vamos a poner. ¿No les suena? Esperen que le pongo más grande, ¿no les suena? ¿Esto? ¿No es igual a lo de Angular? ¿No? No es una cosa así como era arroba if y le ponían lo que vos querías. ¿No? Ahora, ¿no les parece muy parecido a lo de Angular? Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, está muy bueno que hayan sacado como, a ver, no cosas de Angular, sino que lo que han hecho es aproximar los conocimientos de Angular a lo que la gente ya sabe. Bien, entonces en vez de que tú tengas que memorizar que existe un ng-if y que ese ng-if además se usa de cierta manera y que si le pasas una cosa o la otra y que tenés un ng-for y como el ng-for es, un es una directiva que viene de estructura no la podés meter con otra de estructura como un ng-if entonces tenés que crear lo que es el, el ng-template y el ng-outlet y tenés que andar jugando con estas cosas. Uf. El NG, eh, No, ¿cómo era? El engine tenías el template y el otro, ¿cómo era gente? Hace mucho que no, no codeo en Angular, ¿eh? Sorry. Template versus container. El enchi container, ¿no? Entonces, que, que el enchi template solamente funcionaba si lo referenciabas y el enchi container sí que se hacía, pero no se renderizaba, sino que renderizaba su interior. Ahora, todas esas cosas, por Dios. Una persona que recién empieza, lo mata. Entonces, la curva necesaria para poder empezar a codificar como la gente, ¡ojo! ¿Bien? Era muy grave. Y ahora lo han simplificado. Entonces, han ido mucho a la parte de experiencia del usuario. Realmente, detection. New Change Detection Mode. ¡Ojo! Detection de cambios híbrida, ¿verdad? Which will be enabling by default for all V18 applications. Okay, o sea, esta es la default. Se terminó. Ahora va a ser híbrida. In this mode, even if Zone.js doesn't patch an API, or if changes are made outside of the Angular zone, Angular will still listen to signals and other notifications about changes and schedule change detection. Hybrid change detection will allow developers changes Angular's, which will be enabling by default for all v18 applications. In this mode, even if Zone.js doesn't patch an API, or if changes are made outside of the Angular zone, Angular will still listen to signals and other notifications about changes and schedule change detection. Okay. O sea, lo que me está diciendo es, por más que vos estás haciendo algo que está fuera del zone, ¿no? Que esté fuera de lo que es el ng zone y demás. igualmente va a seguir escuchando las signals y cualquier evento de cambio. ¿Para qué? Para ahí hacer un schedule, o sea, poder programar una detección de cambios de manera automática. Bueno, me gusta. Okay. Hybrid Hyperchange detection will allow developers, especially library authors, to write code that works It is a tech lead de Google, de Angular, regardless of whether Zone.js is used or not. ¿Qué onda eso? In V18 we'll have an experimental API to disable zone.js integration entirely and run applications fully in zoneless mode. This Bien. API will be experimental as not all parts of Angular work smoothly with zoneless today. We're still... Okay, o sea, el camino está. Siguen diciendo que quieren que Angular ya no tenga más zonas. Buenísimo, pero lo que están diciendo es, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a seguir trabajando por ahora de manera híbrida. Si vos utilizas algo que esté fuera de las zonas de Angular va a seguir funcionando siempre y cuando sea una detección de cambios o una utilización de signals que sea correcta. Entonces, si utilizas signals, solamente va a ejecutarse lo de signals, buenísimo que es lo que queremos, ¿no? Para skipear el árbol de cambios. Buenísimo. Ahora si trabajas con Enzone, sigue trabajando con Enzone. Buenísimo. Y después el siguiente es directamente no tener zone, ¿sí? No tener zone.js. El problema que ahí dice que esto va a ser experimental porque todavía Angular no está preparado para que todo Angular sea soundless. Pero que ya lo han trabajado. Bien. Me gusta por lo menos que lo indiquen, ¿no? Que sean realistas. Mira, esto no está todavía. Si quieres, lo podés probar, lo podemos jugar. No pasa nada. Por ahí tu aplicación es lo suficientemente chica para que sea totalmente soundless. Pero vamos a ver. Still in the a ver, ¿no? Vieron lo que dijeron. Fundamental as not all parts of Angular work smoothly with ZoneLess today. We're still in the process of updating libraries like Forms and Material. Resumen. Formularios y materia son librerías que todavía no trabajan al 100% con ZoneLess, pero que se están trabajando. For example, releasing this API early will allow us to collect your feedback. La zonas es Angular. ¿Sí? Zone.js es el manejo de detección de cambios de Angular de hace muchos años, que ahora se va a cambiar, al fin, porque es horrible. Ok, y aparte están diciendo, mira, a medida que vamos desarrollando esto, también estamos obteniendo información que nos va a decir, ¿no? Bueno, podemos seguir trabajando sobre esta parte, hacer más foco acá. Los usuarios, por ejemplo, los desarrolladores en este caso, van mucho más a eh, utilizar eh, Angular de esta manera. Entonces podemos dar prioridad a las librerías y a cosas que utilicen, ¿no? O que den soporte a esta manera de trabajar. Está genial. Está genial. Bien, bien. Van a hacer un preview de desarrollador de todos ángulos. Vamos a ver cómo está. Including compatibility with Angular's own packages as well as popular libraries in the ecosystem. We're also not finished integrating signals with the core framework. Forms and router, for example, will be updated to expose state as signals where it makes sense. Okay. En resumen. Ahora los formularios y el routing de Angular va a también ser eh, basado en signals. Ojalá. Ojalá. Bien. Para los que no lo saben, los formularios reactivos de Angular son dios. A mí me encantan, sí, realmente me apasionan y tener la capacidad de poder trabajarlos con Signals, yo creo que va a estar muy bueno. Porque una de las problemáticas que se tenía a la hora de trabajar con formularios es el tema de detección de cambios, justamente detección, validación de formularios y todo mediante la detección de cambios. Si nosotros lo podemos trabajar directamente con Signals, estaría buenísimo. Y el routing, lo mismo, es muy importante el routing. Mucho, pero mucho, pero mucho. En cualquier aplicación el routing puede ser la diferenciación entre una aplicación que tiene eh, por ejemplo eh, una muy buena performance y una performance asquerosa. ¿Por qué? Porque no hacemos lazy loading, porque justamente el routing, a medida que nosotros vamos cargando los las rutas, cada ruta asocia un componente, y si hacemos lazy loading solamente cuando se carga esa ruta, se cargará ese componente y así funciona mucho mejor. Vamos a ver. Eh, el nexo... No te puedo responder la pregunta, porque ahora justo estamos enfocados con esto y me sería salirme mucho de ahí, ¿eh? Pero déjamela, déjamela. El tema que justo estamos haciendo viendo las novedades del ángulo 18, y si voy a eso, tengo que explicarte un rato largo las cosas. And finally, Pero, si alguien del chat sabe una respuesta que la quiere decir rápido, sí. Eh, ayuden acá, Lennox. Signal Components will unlock the full developer experience and performance benefits of Signals. Ay, esto ojalá, ojalá, directamente componentes basados en signals. Listo. Vamos. Through our work on signals, zoneless and across our other projects. We are committed to the stability and reliability of Angular as a foundation for your applications. While we work to prepare the framework for the next 10 years of web development. De vuelta, esta frase es muy muy jugada, ¿eh? ¿Te lo que son 10 años en desarrollo? ¿Tiene una idea de en serio lo que es 10 años en el mundo del desarrollo? En 10 años se crearon y murieron mil frameworks. O sea, en 10 años todavía se trabajaba, a ver si sí me acuerdo bien, ¿eh? Eh, con Backbone y esas cosas que ya... I bet you all are in the zone after that last update. Thanks, Alex. Okay, you know what else is important? Hydration, Here to tell you more about hydration Angular. Se viene. Esta es la parte que más me importa a mí, ¿eh? en serio. And the latest on the... ah, lo anterior es. Core, ya directamente. Dioso. Es como abrir el capó y ver que en vez de tener un auto de un Fiat 600, tenés un, auto, tenés un motor de la Morgini, ¿no? Pero esto es una de las cosas que a mí me importa muchísimo porque es donde está más abajo Angular con respecto a otros frameworks, ¿sí? Y ese tema de la hidratación, que obviamente es lo que ya vimos, el tema del SEO, el tema de servir componentes por el lado del servidor en vez de directamente client rendering. Angular Universal era un asco. A partir de Angular 17 sacaron la nueva versión de Angular con server rendering donde estaba incluido dentro de la plataforma. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos vienen. Por ahí, eso dice resumabilitivos. ¡Ah! Te quedas así. side I am Alan from the Angular team. And I'm here to let you know what we've been working on with server-side rendering and hydration in Angular. Let's get started. Let's go! Angular continues to innovate for its users by bringing modern, exciting updates to SSR in the framework. Today is no exception. In Angular version 18, we are launching some great new features. Mm -hmm. The first is enhanced DevTools support for hydration in Angular. Now developers can visualize hydration information using Angular DevTools in the browser. Genial esto, genial. O sea, de en serio le estoy diciendo que está laqueando muchísimo Angular con server-side rendering. Y la verdad ahora es algo que eh, al día de hoy no podés no tener, no podés no tener, no podés no tener un buen soporte, por ejemplo, para ¿no? el tema de server rendering, para ver los cambios. Eh, gente, hace muchísimo tiempo que tenemos en, en otros frameworks la posibilidad de ver cómo se van hidratando las cosas y demás, ¿no? Eh, la de Quick es hermosa. O sea, realmente la de Quick es hermosa. Entonces, vamos a ver qué onda. Mira qué bueno eso. Mirá qué bueno. Eso está bueno. O sea que vamos a poder ver muy fácilmente cuáles componentes han hidratado, cuáles han tenido un error durante su hidratación. Y por lo que veo, también por componente vamos a poder hidratar las cosas. ¿eh? Eso está genial. Gente, ¿qué es la hidratación? Con las dudas. La hidratación es el proceso en el cual nosotros, en vez de que todo lo haga el lado del cliente, nosotros vamos a servir desde el servidor un HTML. Ese HTML lo que va a hacer es pintarse para que el usuario lo vea lo más rápido posible. Y el problema es que todavía no es interactuable, y ahí es cuando viene el tema de la hidratación. La hidratación lo que va a hacer es que el servidor ahora va a mandar una segunda pasada nuevamente, pero ahora con el JavaScript y lo que va a hacer es linkear botones y cosas accionables con el código de JavaScript que se les convenga, ¿bien? Entonces, ese es el periodo de hidratación y es uno de los periodos más importantes porque si no no te anda la aplicación. Entonces, no es lo mismo, ojo con esto. No es lo mismo. El primer elemento que se renderiza en pantalla con el tiempo de la primera interacción con la aplicación, sí, cuando la aplicación ya es interactuable, son cosas diferentes. Entonces, poder ver eso y poder ver la capacidad, ¿no? Si, antes, si, si funcionó, si no funcionó, ¿qué pasó? Genial. Ok, shows breakdown miren qué bueno esto. En el mismo acá.

Ahí. That uses regular material components. These components will no longer be skipped during hydration. We have an update on a much requested feature. In version 18, we are adding hydration support for i 8 n blocks. This feature is in development. lo que es i18n, ¿no? El famoso i18n, ¿no? Traducciones. Bien. ¿Cómo trabaja? Y 18N es muy sencillo. Identifica el lenguaje del browser o también se puede hacer a mano, manualmente, que es cuando tocamos el botoncito y elegimos inglés o español. Y eso lo que va a hacer es utilizar dos hojas donde cada hoja contiene eh, lo que serían las traducciones para la página. Y son variables, literalmente son variables. Por ejemplo, digamos que tenemos esto, ¿no? Support for eh, rating y 18 n Blocks y Senad Available in Developer Preview esto puede ser una frase y esa frase la vamos a contener en una variable y esa variable es por ejemplo hydrating y 18n lo dejamos así y guardamos esto y después tenemos lo mismo pero en otra hoja que representa en español bien soporte para hidrataciones en, en bloques de 18n ahora está disponible en la preview de developer perfecto tenemos dos hojas una para cada una y según cuál es el lenguaje de la persona de la computadora, lo que va a hacer es renderizar uno u otro. Entonces, ahora que se puede hacer hidratación de esto también, genial, genial. Developer preview. Before I tell you more about what's coming in the future, there's one more feature I want to announce. Eso es muy Apple, ¿no? But there's more, ¿no? Before an application is hydrated, users may interact with UI controls, and as a developer, you don't want to lose those events. Exacto, es lo que yo les decía. Hacemos la hidratación. De perdón, antes de la hidratación. La página no es interactuable y el problema es que el usuario por ahí sí cliquea un botón. Y hay una parte muy importante, gente. ¿Saben cuál es lo más prioritario de una aplicación? Para, por ejemplo, un product owner o para un SEO. Para un SEO con CE. ¿eh? Datos, analíticas. ¿Dónde cliqueó el usuario? ¿Cuál es la feature que más les gustó? ¿Y cómo sabes cuál es la feature que más les gustó? ¿Y por qué tenés? puesto un contador de clics en cada sección que represente una feature en tu app. Entonces vamos a ver cuál es la que la gente más cliqueó. Bien, eso es analytics. Problema, si no es interactuable tu aplicación y la persona ve y lo cliquea, ¿qué hacemos? No tenemos esos eventos. Y eso es lo que está diciendo ahora. Well, bueno, as Google, un de replay. Ah, ¡Qué bueno! Y esto gracias a Wiz.

We are working on providing out of the box support for selecting a rendering mode for a given route. This means providing an easy hook for choosing which routes are rendered client side, server side or at build time. Mira qué bueno. Esto me gusta, o sea, que vos tenés directamente una ruta que va a renderizar un componente y vos podés decir, esta ruta entera client side rendering. Esta ruta server side rendering. Me gusta. We are also working on improving the SSG experience. ¿Qué es SSG? ¿Quién sabe qué es SSG? Gente hermosa. ¿Qué es SSG? A ver. Muy bien, Sirux. Sí, muy bien. Veo que viste mis videos. Tarde, Mario. Ya está. Degradado es Static Site Generation. ¿Qué diferencia hay entre Service side Rendering y Static Site Generation? Que Service side Rendering, lo que vamos a servir son eh, justamente componentes, páginas, que van a venir del lado del servidor. Pero el Static Site Generation es toda tu aplicación entera. Toda tu aplicación entera ya está pre-renderizada dentro del servidor y vos la envías al frontend. ¿Sí? La envías al cliente, vamos a decir mejor la envías al cliente y ya lo tenés. Y es como la prioritaria, la más linda de todas. ¿Por qué? Porque los crawlers no tienen que esperar por nada. Tienen toda la aplicación entera para entrar, navegarla y sacar rápidamente un índice de todo lo que tenés en tu aplicación. Entonces tenés un muy buen SEO con esto. Pero tiene problemáticas, ojo con esto. Si tu aplicación es muy dinámica, si depende de una base de datos que es muy cambiante y todo eso, es muy complicado. Va, bueno, no es muy complicado, sino que puede ser muy tedioso el tema de mantener el static size generation. O no es posible directamente. Porque cada vez que hay un cambio en la base de datos, tu aplicación depende de lo que hay en la base de datos para dibujar alguna pantalla. Entonces, si tu aplicación está hecha con static size generation, lo que hace es como un snapshot. Esto es lo que tengo en mi aplicación con esta base de datos. Y esto es lo que va a ver el usuario con esta base de datos. Si cambia la base de datos, hay que renderizar todo de vuelta. Y otra vez hacer otro snapshot y otra vez ¿no? subirlo. Entonces, for parameterized droughts. All right. Okay. That's it for me, but there's so much more. That's it for me. Nada, that's un dios. Y no porque te Alan, sino porque un dios. Por el... To learn about in the latest release of Angular. So check out the Angular YouTube channel for more on what's in store. Now, go and update. Angular now has support for Material 3. <laughs> My name is Miles and I'm an engineer on the Angular team. Let's learn more about the latest changes for Angular Material. Me encanta lo que es el busito. Está buenísimo. Está hermoso. In Angular version 18, we're making the recently added Material 3 theming APIs stable. Okay. These APIs allow you to use the same components you know and love with an updated visual style based on Material Design 3. Okay, o sea que tenemos una nueva API, pero ya para utilizar Material 3. Here are some of the new features that are available with our M3 themes. Simplified theme styles based entirely on CSS variables. Ok, o sea, que vamos a tener schematics para generar temas. Esto es algo que así, ah, eh. Simplify temp styles, okay? Theme styles. Based entirely on CSS variables that don't add selector specificity. Okay. More granular theme customizations based on CSS variables. Y haciendo todo con, directamente con variables de CSS, ¿no? Nosotros podemos agarrar Crear nuestras variables y con eso mismo ya crear nuestros estilos para los temas, podemos customizar. Eh, porque uno de los problemas, vamos a decir, nos inseramos todos acá, nos inseramos. ¿Cuántos de ustedes les gusta Angular eh, Material? ¿Cuántos? Les gusta, ¿eh? No, no se quejen de nada todavía. ¿Les gusta? ¿Es hermoso o no es hermoso Angular Material? Dan no le gusta. ¿A ¿Vos Dan no te gusta nada? <laughs> La docu es buena, está feo. Pero el diseño de material. Yo soy fan del diseño. Pero digo, no se quejen, no se quejen. Les estoy diciendo lo que hay detrás. La idea. Bien, que vos agarrás y con tres variables, o mejor dicho, con tres colores haces todo. ¿Eso está muy bueno o no? Color primario para estructuras, color secundario para acciones y después color de warning. Ya está. Con eso te haces un theme. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, esa es la idea. ¿Cuánto de ustedes ahora les gusta trabajar con material? Y ahí sí la respuesta va a ser que todos van a decir que no. ¿Bien? Que no. Y una de las razones también por las cuales muchas personas no quieren trabajar con material es esta parte, la de customización. Es un dolor de huevos. Vamos a decir la verdad: es un dolor de huevos. Tener que meterse dentro de la creación del team, que ya crear un theme es bastante complicado. Vamos a empezar por ahí. Es bastante complicado, más si no sos diseñador y si no tenés cancha con material. Y además de eso, customizarlo es otro dolor de huevos, porque lo tenés, lo creaste, fantástico. Y si querés que los botones tengan un poquito de diferencia y no utilicen el primer, el secondary, que esto que el otro, o te creas tu propio button y ya está, y le metes tu, tu, tus estilos ahí y que se utilice, o. Podés utilizar la API de Material para decir, bueno, mira si tengo un botón con Angular Material, este es el color que yo quiero, que es diferente a lo que ya venimos predisponiendo dentro del theme y demás. Que lo arreglen esto, por favor, se los pido. Porque es lo que hace que todo el mundo odie Material. ¿Bien? La customización, la creación y utilización de los themes. Punto. Es muy complicado para una persona crear un theme, es una estupidez grande como una casa lo que estamos diciendo porque debería ser una estupidez, pero no es complicadísimo punto, por eso la gente elige otras cosas, vamos a decir la verdad ¿por qué elige la gente material teniendo tantas cositas hermosas? ¿bien? teniendo por ejemplo ¿no? Pandas CSS y demás la realidad por una cosa muy fácil ¿bien? que está integrado con Angular nada más que tiene la integración con Angular. Entonces es como que nos soportábamos todo porque tiene la integración con Angular y porque es de Angular. Entonces como que convive, es parte de la plataforma, funciona. Pero no es la idea. Bien, no tenemos que comer ahí asquerosidades por el simple hecho de que la asquerosidad va bien con Tuco. Punto. ¿Estamos seguros que este tipo no es un androide? La verdad, ¿eh? La verdad. ¿Cómo se nota que no es PM? es un ingeniero. ¿Cómo se nota? Es un AI puede ser, puede ser. Me sacaron una foto de uno que estaba programando y lo pusieron ahí nomás. A ver, use Angular Material as Mat. Define your theme. Y dice: eh, Light theme mat. Define theme, color, theme, eh, theme type light, primary mat.azure palette. Typography plain family Arial. Density scale -1. En en SAS, using mat.define-theme or generate a theme using ng generate. Esto sí me gusta, ¿ah? ¿eh? Esto es mucho or más fácil y esto al fin, gente. Genial. Genial. Genial, theme using ng generate. Then pass the new theme to the same angular material sass mixins you're already using to apply your empty theme. Miren cómo se aplica, qué bueno que está. Use Angular Material. Le decís acá cuál es el theme tuyo, boom, te lo traes y ya está. Y después decís, mira, eh, si tenés un botón, boom. Si tienes una card, boom. Me gusta. Bien, fácil de customizar. Theme to the same Angular Material Sass mixins you're already using. To... Aga la intro eh, está buena, sabía. So yeah, apply tío. your M2 theme. Está Along buena. with the great features I've already talked about, we also offer Sass APIs to read colors, typography, and other properties from the M3. Theme so that you can write your own custom components that work with M3 themes. Okay, para o sea que vos podés crear tu propia cosita para we're to crear custom. we excited provide okay. this new option for theming your app. Create an M3 theme in Sass using map. theme or generate oh, palante, palante. Palante. to meet your needs. These changes, M2 themes Ahí. will continue to be available. Okay, m 2 themes. We hope that these changes open up more possibilities for you to customize Angular Material components to meet your needs. For those who need even more flexibility, we're looking forward to extracting more of the Angular material behavior into fully customizable CDK components in the near future. Thanks. Okay, o sea que van a seguir trabajando con la parte de customización. Que como les decía, bien. Thanks for watching bien. and see you next time. Genial. Our Material 3 support will only continue to grow, enabling you and your teams to build fantastic UIs for your applications to best serve your users. The Angular V18 release is filled with so many features that we will be your friends eh? if we try to control them. All. But in va ¿Va no instead, let's head over to our very own Emma Tversky for a quick roundup of more new features that you can get started using today. A ver, si viene. Angular v18 is here. Jolly con esta chica para entrar a hacer Google Developer Expert. Es una genia. ¿eh? And besides the big updates, there are a lot of great little features, bug fixes, and incremental improvements to help you and your teams build the next generation of web apps. Emma here from the Angular team, and I'm going to tell you about genia. the great features launched in this release. let mm -hmm. Let's do this es un proceso bastante largo. Vale, new apis to further improve the developer experience in the framework first up are our new signal-based apis in v17 okay, o sea no ¿no? we introduced Angular signals a system that granularly tracks how and where your state is used throughout an application allowing the framework to optimize rendering updates Now, we're on a, a path to fully signal-based components. Bien, vamos a hablar de los componentes basados en signals. Vamos. And this release contains some of the building blocks developers will need to make that happen. First, we're introducing bien. signal inputs. Bien. Signal inputs allow values. Lo voy a decir bien rápido. God. God, tener la capacidad de decir que esto es un input que representa una signal va a ser god. No sé si lo sabían. Es muy fácil controlar eh, lo que es el tema de la performance de una aplicación mediante los parámetros que se utilizan en tus componentes. Y esto no es solamente en Angular, es en React, es en cualquier tipo de tecnología. ¿Bien? React. ¿Cuántos de ustedes tienen que utilizar? Todavía ya sé que se va a cambiar, pero use callback, por ejemplo, para decir que si no cambia, perdón, eh, sí, si no cambia la referencia a ese callback por una variable o lo que sea, eh, entonces no tenga impacto en un componente hijo. ¿No? Y eso es porque lo hemos pasado directamente por parámetro y eso que pasamos por parámetro tiene la capacidad de decir que ese componente hijo se renderice un cambio. ¿Bien? Y hay veces que el componente hijo le da igual ese parámetro de entrada. Y es cuando nosotros podemos jugar con eso. Una de las problemáticas que siempre se tuvo con Angular es el tema de que la gente no entiende que lo que hay que pasar por parámetros son referencias a espacios de memoria. Es decir, si vos tenés un arreglo, por ejemplo, ¿qué es lo que todo el mundo te va a hacer con un arreglo? Cuando crees un arreglo y quieras cambiar sus valores, en vez de agarrar y a, a actualizar el valor interno del arreglo, reemplazarlo por otro nuevo. Y te miran, Alan, pero eso, eso es una locura lo que me estás diciendo. ¿Es una locura? De en serio, ¿es una locura o es algo súper común? Súper común. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa súper chiquitita porque los quiero mucho, la verdad es. Ese. Eh, vamos a hacer una cosa, mira, vamos al código. Un segundo. Uy, ¿cómo lo tengo? ¿Se ve bien ahí o está muy chiquito? Está muy chiquito. ¿no? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Les voy a mostrar algo eh, súper importante. Digamos que ustedes están haciendo un proyecto. Y hacen algo como... Vamos a poner eh, input.ts. Y sí, TypeScript. Y hacen algo como esto. Dicen bar... Bah. Vamos a poner eh, let array. Esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Qué es el map, gente hermosa? Justamente, ¿qué es el map? Yo hago esto, ¿no? Yo hago esta tontería. ¿Qué es el map? ¿Y qué diferencia hay entre el map y un for each, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me lo puede decir? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Porque forEach también lo puede utilizar, ¿o no? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Exacto, esto te devuelve, muy bien dicho, otro array. ¿Y esto qué hace? Aparte de imprimir datos, eso me da igual. ¿Qué hace? A ver, Sirux, Map se usa generalmente cuando quiere transformar una colección de elementos con una función, mientras que el forEach siempre ejecuta una acción para cada elemento. Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que hace esto que voy a hacer ahora. Y no lo hagan, por favor, ¿sí? Hacen esto. Meten esto y eh, esto. Entonces, lo que están pasando es que hacen que un Map funcione como un forEach. Y no es la idea. Porque no es para eso. Un Map no es para recorrer elementos, es para modificar elementos. ¿Sí? es para modificar los elementos de un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto en verdad devuelve otro arreglo nuevo. ¿Bien? ¿Y por qué queremos utilizar esto para mapear los datos y no hacerlo con un for each, por ejemplo? Porque con el for each tenemos que acordarnos de reemplazar el arreglo original al final. ¿Bien? ¿Y cosas por el estilo? Entonces, esto lo que hace es ya devolver otro arreglo nuevo. ¿Sí? Y es por eso también que hacemos R es igual a r.map y lo cambiamos. Y esto es otro arreglo nuevo. ¿Sí? Ahora, que sea otro arreglo nuevo, ¿qué quiere decir? Que lo que sería para nosotros el espacio de memoria donde se contiene el 1, 2, 3, eh, 4 y 5 no es el mismo que el map. No es el mismo. ¿Sí? Este es otro espacio de memoria. En resumen, estamos haciendo que la referencia R ahora apunte a otro espacio de memoria nuevo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú tienes un componente, ¿sí? Tienes un componente, vamos a hacerlo así, mira, vamos a hacer eh, const, tal cual, ¿eh? Component, esto es igual y acabamos a decir por ejemplo no que tiene una prop y esto renderiza un props children me da igual esto ¿eh? yo sé que está así no pasa nada tenemos esto sí cuál es el tema el tema es gente hermosa de mi corazón que si estas props cambian y esas props las estamos mostrando no debería de cambiar perfecto el tema es que cuando nosotros esta prop no es un any, sino que esta prop ya está esperando directamente un arreglo de elementos, ¿cómo sabe que uno de los elementos de dentro del arreglo ha cambiado? Porque si nosotros viniésemos a este arreglo, venimos acá, ¿no? Hacemos esto y le decimos en la posición 0, esto viene con 100, no todos los frameworks detectan ese cambio. Entonces este componente no vuelve a renderizarse. ¿Por qué? Porque el espacio de memoria sigue siendo exactamente el mismo. Y es una muy mala práctica hacer algo que se llama Deep checking, que es que le digas al framework que él tiene que recorrer el arreglo continuamente para saber si hay un cambio en sus valores. Es mucho menos performante que directamente decir, hey, cambió el espacio de memoria a lo tuyo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, que tengas la capacidad de que ese input, ese, esa referencia de memoria sea una señal y que directamente el componente se adapte. A new value that passes through the signal, Dios. To be bound from a parent component. Those values are exposed using a signal and can change during the life cycle of your component. To help developers have change during the life cycle of your component. are exposed using a signal and can change during the life cycle of your component. Ok lo que decíamos no tenemos un componente padre que le pasa una señal a un hijo y cuando ese hijo eh, perdón, ese hijo detecta que un cambio en la señal va a renderizar algo dentro de su ciclo de vida a ver genial o sea que ahora podemos crear un model directamente lo ven model false. Entonces hmm. tenemos model false, set this check. Eh. Espera. Acá eligieron mal el, la paleta de colores. eh Todo lo que son corchetes y demás no se ve nada. Acá hay una exclamación, gente. Es no this.check. ¿okay? Lo que está diciendo es: Vos te creas un modelo, que es como un use state, y luego tenés el set para modificar dicho modelo un use state y su eh, set state. Entonces, lo que está diciendo es que vos cuando cliqueas toggle en la parte del input, porque es un checkbox, lo que va a pasar es decir que this.check, ahora vas a setear un nuevo valor, el cual va a ser exclamación this check, o sea, lo que tenías al revés. Entonces, pasa de true a false o de false a true. Bien, así de sencillo. Es clásico y me gusta. Model inputs are a special type of input that enable a component to propagate new values back to another component. Como como? Segundo, eh? Ustedes creo que no se encuentran lo que acaba de pasar. Segundo. Model input API. Model inputs are a special type of input that enable a component to propagate new values back to another component. Dioso, dioso, dioso de la vida. Gente hermosa, en Angular ¿qué teníamos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, cómo creamos un componente en Angular? ¿Mm? Tenemos el clásico, ¿no? Que hacíamos así. Eh, component. ¿No? Y eh, le decíamos, a ver, me estoy acordando, como les dije hace un montón que no hago nada, ¿eh? A ver, vamos a usar la... la... Ahí está, bien. <laughs> y acá teníamos una clase, a component, title app, ¿no? Entonces, uy. Nosotros, acá, gente hermosa, ¿cómo le indicábamos a este componente que estamos haciendo? ¿Cómo le indicábamos justamente que viene un input y que eso también tiene un output? Porque se lo queremos comunicar al padre. Entonces, ahí lo que va a pasar es que antes teníamos varias cosas. Teníamos el input, que se llama, por ejemplo, qué sé yo, es un input, se llama name, bien, y después teníamos que escribir. Lo que era. Esperen ah, que ponga una T. Tenemos que escribir lo que era. ¿Qué cosa? El output. ¿Bien? Pero el output también había que recordar. Y había una cosa que es una asquerosidad. Que tiene que llamarse name. O sea, tiene que llamarse igual. Pero poner la palabra change luego. Y después de eso había que crear el new event emitter. Que sí o sí tenés que importarlo del lugar correcto. El problema es que este event emitter podía venir de más de un lugar, entonces generalmente vos lo ponías mal y explotaba toda la aplicación. Y era una tontería porque importaste uno que no era. Y además de eso, tenés que darte cuenta que cuando hagas el change name, que lo vas a modificar, aparte de modificar el valor acá adentro, this.name es igual a, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner que acá esto va a recibir un name eh, string, ¿sí? Esto es this.name. Ahí lo tenemos. Y, perdón, eh, es name directamente. ¿Sí? Y después acá, ¿qué, ¿qué iba a pasar? Que tenías que emitirlo. Y tenías que acordarte de hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Esto no me gusta. Esto es horrible. ¿No? Pero vamos a acosarle. SP... Eh, stop. ¿No? Sí. A ver. lsp Stop. Bien. Ahí está. ¿Se entiende? Esto es horrible. O sea, que yo para poder hacer el famoso caja de bananas, porque así se llama, ¿eh? es el famosísimo caja de bananas, que era yo tengo, por ejemplo, un div, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Eh, yo tengo un div y este div, lo que tenía de mágico, que era, gente, que nosotros le íbamos a poner, iba a tener un valor, un input, ¿no? Que es name, por ejemplo, en este caso, y dependiendo dependiendo los valores que nosotros le íbamos a mandar, esto cambiaba. ¿Y cómo cambiaba? Dependiendo si el name venía así, ¿qué significaba? Que esto es un evento. Pero además, si esto vos lo englobabas en esto, por eso la caja de bananas, es una caja que contiene bananas, le estabas diciendo que es dual binding, que esto es tanto una property de entrada como también un, eh, una variable, perdón, una función de salida. Entonces, poniendo esto, vos tenías que ir a tu componente y le tenías que decir a ese componente que acá tenías un input, que se llama name, y tenías que ponerle el name change, que esto es un event emitter, entonces el event emitter estaba asociado a qué cosa, gente de mi corazón? A esta parte que es la banana, ¿sí? a esto, al método, entonces la caja de bananas viene porque es una banana, que representa en este caso a lo que sería el event emitter, y después por el otro lado teníamos la caja que representaba al valor que estábamos pasando. Entonces cuando nosotros cambiábamos, teníamos que poner que este es el nuevo valor, y además de tener el nuevo valor para que surja ¿no? el cambio y viva y se renderiza en nuestro componente, que también se tenía que pasar al padre. Esto es una locura. Dios. Bien. Miren, todo lo que acabo de tener que explicar para decir, esto lo modificas adentro y se modifica afuera. Esa es la respuesta. Para se entiende en el por qué Angular tiene que cambiar, por qué Angular se tiene que adaptar a la, a la modernidad de la vida actual por el simple hecho de que está quedando atrás. O sea, no puede ser que para hacer algo tan tonto tengo que decir tantas cosas. Está buenísimo porque creo contenido lo loco así. Creo un video de 10 minutos explicando. Buenísimo. Y queda, Alan, sos un genio. No, no, soy un genio. Lo único que hice fue hacer lo que hay que hacer y decirlo. Se dieron cuenta. Yo expliqué algo ahora. No, lo único que dije es, acá vi una caja de bananas eh, que... Viene un input que representa la caja, viene esto que representa el valor de afuera, y cada vez que hacemos un cambio en la variable, hay que emitirlo afuera. Se terminó. Bien. Horrible. Horrible. No, esto sería, eh, si mal no lo recuerdo, eh, dígamelo, pero creo que era así. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Esto sería así. Y después esto acá le ponías igual, y ahora sí le ponías, por ejemplo, el nombre de tu propiedad. Y el nombre de tu propiedad era algo así. ¿Puede ser? Algo así? No me acuerdo, eh? Vos tenías, por ejemplo, un, un name con algo. Bueno. Es eso es dicho. Juancito querida. Puede ser que eso sea así. No me acuerdo, eh? Puede ser, pero. Siamos. When creating a component, you can define a model input, similarly to how you create a standard input. Both types of inputs allow someone to bind a value into the property. Tenés razón, es entre comillas. Así, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón, gente, que, que, que me fui. Pero esto tiene toda la razón. Acá directamente esto sería eh, esto y ahora lo vamos a poner con, perdón, ¿eh? Con comillas. Y ya está. Como esto tiene, que es un atributo de entrada porque tiene los corchetes, ya identifica que lo que le estoy pasando ahí en name, esto es una variable y no es un value. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Muchas gracias. Ahí me acordé. Thank you. Property. However, model inputs allow the component author to write values into the property. In other respects, you can use. Model Vamos vuelta para atrás. Introducing signal inputs. Mm -hmm. Signal inputs allow values to be bound from a parent component. Those values are exposed using a signal and can change during the life cycle of Bien, the esto component. Lo vimos, ¿eh? Ahí viene. To help developers have a better time keeping data in sync with two-way binding, there's the new Model Input API. Exacto, es lo que les digo. Ya se terminó de hacer todo esto. Se terminó. Miren, vamos a hacer ese ejemplo, ¿sí? Este mismo ejemplito que tenemos ahí arriba, lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a adaptar esto a la nueva forma de hacer las cosas. Acá directamente le digo que esto es un, por ejemplo, eh, name. Name ahora es un model que va a empezar con la palabra Juan. Esto ya se va. Esto ya se va. Esto se va y esto se va. Y ahora directamente digo this.name.set y acá le digo el nuevo nombre. Se terminó. ¿Vieron qué fácil que es esto? ¿Cómo quedó? No es más fácil, la verdad. Es mucho más fácil. Son dos variables pero es una variable. Es una variable y dentro del model ya contiene lo necesario, los, lo, las propiedades necesarias para poder modificarse. Divino. Y aparte, hay una cosa que yo no estoy diciendo acá. Que esto, a su vez, gente, esto tiene el. Eh, ¿Cómo era esta parte? A ver si me acuerdo, eh. El Change. Detection Strategy. Exactamente. Change. Eh, a ver... Me está diciendo cualquier cosa esto. Era... A ver si era detection strategy. No me acuerdo, era como esta parte de acá. No se acuerdan ustedes que no me acuerdo, perdón, ¿eh? Bueno, acá vi una, una property que se podía poner. Eso, change... Ahí está, gracias. Era change detection y ahora ponemos change. Acá, eh, detection strategy .on push ¿Y qué hacía esto? Era avisar que ahora este componente, cuando realice un cambio, no burbujee. O mejor dicho, que este componente esté fuera del burbujeo de cambios. Entonces ahora, ¿qué iba a pasar, gente? Cuando nosotros modificábamos el name de la otra manera, puede ser que no lo detecte. ¿Bien? Entonces, había que hacer jugarretas. Las únicas cosas que detectaban un cambio para que esto identifique ¿no? y diga, hay un cambio, por favor, fíjate cómo funciona, era cambiar algo del lado del usuario, como un clic, ¿ven? Hacer un clic, algo, interactuar con la aplicación. Y después lo otro era eh, todo lo que tiene que ver con reactividad, como por ejemplo manejo de observables y por el estilo. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque hay algo implícito en utilizar input con signals que no está siendo reconocido acá. Y es que no necesitamos hacer esto, porque ya lo hace solo. ¿Por qué les digo esto? Esto crea un signal model, ¿no? Acá lo tenemos. Le estamos diciendo que el input que va a venir de acá afuera, este name, no es Juan. Es un signal. Que adentro tiene Juan. Y eso es lo que estamos pasando acá realmente. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos realmente pasando. Y esto lo que va a hacer es que solamente en aquellos lugares o los componentes que utilicen esta señal van a ser impactados por los cambios. Por lo cual no necesitamos hacer esto. Y yo les digo una cosa, y se los digo de corazón. Si ustedes supiesen las cosas que he tenido que hacer yo, donde directamente todos mis componentes utilizaban on-push y enseñar a todos los desarrolladores de mi equipo que por favor utilicen un push a nivel de que tenía que enseñar todo esto que les estoy explicando y he creado también clases abstractas sí he creado clases abstractas para que ya lo hereden y que todos los componentes que se creen en la aplicación utilicen esa clase abstracta que obligaba a que todo sea un push o sea he hecho mil cosas y poder hacer esto ahora esto es god la verdad ¿eh? de corazón Model propia, inputs are a special type of input that enable a component to propagate new values back to another component. Ahora todo bien, ¿eh? Me gusta. When creating a component, you can define a model input, similarly to how you create a standard input. Uh -huh. Both types of inputs allow someone to bind a value into the property. Uh -huh. However, model inputs allow the component author to write values into the property. In other respects, esto you me can encanta use o sea lo que está diciendo es que a, a, puedes usar un input como toda la vida o puedes usar model directamente y que ya el model eh, cuando vos lo creas ya tiene propiedades como el set bien para modificarse una cosa así que les digo ustedes saben que tienen que es un patrón no esto de punto set. Punto esto, punto el otro. O sea, si, ustedes saben que están pasando mil cosas por detrás, ¿no? Que vos decís, bueno, sí, eh, name es igual a un model, ¿no? Pero, eh, ahí está. Es un model Juan, perfecto. Pero ustedes saben lo que está sucediendo acá atrás. Este model, en verdad, sí, vamos a pensarlo como si fuera un objeto, ¿sí? Yo podría decir que model para mí va a ser, o eh, tiene un init value, y después, además de eso, Va a tener todas estas cosas. Va a tener un valor inicial que lo vamos a almacenar, que es el valor actual. Luego vamos a tener un get para obtener este valor o por mapearle, cambiarlo, hacer lo que sea. Y luego tenemos un set para modificar dicho valor. Y todo eso está pasando por dentro. Bien. Esto tiene una API. O sea que para poder... Por eso se le llama que es el model API. Porque es una API. ¿Se entiende? No es que ahora los signals, los signals son models. El model el API es una forma de utilizar signals para manejar inputs. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, esta es la magia que nos están diciendo. A ver, lo estoy haciendo así nomás. Lo estoy haciendo así nomás. Bien, esto está hecho así nomás. Para explicar el concepto. ¿Sí? Pero esta es la idea. En verdad, acá estamos utilizando unas, unos cuantos conceptos. ¿sí? Eh, esto es abstracción, porque estamos abstrayendo al usuario de qué es lo que sucede realmente. Porque si yo hago model.set, cuando hago .set, en verdad, acá adentro, ¿qué está haciendo? Hay un valor que, bueno, lo ves, eso está siendo reemplazado. Está bien que está implícito. O por ahí acá, podremos tener un logger, que ese logger va guardando los valores. Bien, en la base de datos o a nivel de analytics o cosas por el estilo, para ir viendo qué es lo que está sucediendo. O podría, podemos tener una colección de elementos, ¿bien? Y cada vez que nosotros guardamos un elemento, eso se guarda en el logger y luego cambiamos el valor. Entonces tenemos un registro de todos los cambios. Todas esas cosas son abstracciones para ustedes. Ustedes no lo ven eso, ¿no? Entonces esto es como también un patrón FACADE donde nosotros estamos accionando solamente a través de un model y por, a través del model hay mil cosas que se hacen y vos no te das cuenta. O sea, son diferentes patrones de diseño que se van aplicando en esto. Yo les digo, ojo. Ojito. templates. We heard to interact with Go that developers have long wanted a type-safe reactive way to interact with content children and view children in templates. Genial. Genial, o sea, ustedes no saben lo tonto y lo complicado que es a la vez hacer esto. Parece una tontería, ¿eh? Pero vos querés comunicarte desde un hijo con un template que le estás cargando y no lo puedes hacer. No lo puedes, hacer, no puedes comunicarte. Entonces, en este caso, fíjense lo que está pasando. Vos le pasas el children, le decís view children's to do, to do, le estás pasando to do. Y después decís, va a haber un efecto, lo que yo les decía, va a haber un effect, effect, que cuando cambie to do, esto se va a ver, perdón, en este caso, cuando se cambie children, se va a ver referenciado y va a ejecutar el length, va a mostrar cuál es la longitud de estos children para decir cuántos elementos se van a renderizar en pantalla signal query APIs. The new approach bien, exposes eh? query results signals, query O sea, que nosotros ahora vamos a poder utilizar un view children para poder obtener el contenido y ese contenido lo podemos utilizar para un effect, para un eh, eh, cómo era calculate no cómo, cómo lo dijo recién? Using computed or computed and drive bueno. change detection. Additionally, the signal-based query system offers other benefits uh -huh. like more predictable timing, simpler API surface, improved type safety, more accurate type, in o sea, tiene type safety, gente. inference, and lazier updates. Me gusta. The underlying query mechanism doesn't change much conceptually. Angular still creates singular child. o plural children queries uh -huh. that target elements in a template or content. O sea, lo que están diciendo es que igualmente esto sigue siendo lo mismo que siempre, se sigue haciendo lo que es un, un query element donde nosotros accedemos ¿no? al, al contenido para ver sus cositas o, o children's en caso de que sean más de uno, pero ahora está como optimizado al máximo esto, ¿eh? es una locura. Ah, Una cosa, sorry. Ya sé que el video sigue bien y que parece que yo estoy dando vueltas, pero no estoy dando vueltas. Estoy dando mis experiencias y mis razones en cuanto a esto. Por ahí hay gente que ya lo vio todo el directo de Angular y dice, ay, Alan, ya terminó esto, ¿qué estás haciendo? Quiero tratar de darles lo, lo, todos mis pensamientos en cuanto a esto, ¿sí? Enterísimo. Todas mis experiencias las estoy volcando ahora. These bring V18 a ver, eh, ¿cuál de todo? esto de la query, o sea este es el ejemplo, mira te, te lo dibujo acá. El ejemplo es el siguiente, mira tenemos este componente, ¿no? Todo muy bonito. Entonces vamos a borrar esto y espera eh. Uy. Ahí está ahí está está ahí está bien. Entonces tenemos nuestro componentito, todo muy bonito que está acá. Entonces este componente tiene un selector y tiene un template url. Vamos a dibujar acá arriba para hacerlo bien como como lo hacemos en otras cositas. Bien, vamos acá a poner que este es el template, ¿sí? Entonces, en este template, lo que yo voy a dibujar es lo siguiente. A ver si me lo permite. Ah, sí, sí, me lo permite. Entonces, yo una de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, eh, mi template va a tener, eh, vamos a utilizar las nuevas herramientas, un for, y este for va a decir, bueno, para cada todo en mi lista de todos, ¿sí? O vamos a hacerlo más clásico, porque este me gusta, pero no me gusta. Para cada elemento dentro de mi lista de elements... Me gusta mucho más así eh, para mi lista de elementos y hay que hacer el famoso Track ID. No sé si se acuerdan que esto surgió bien eh, hace un ratito ya. Es Track, perdón, Track Element ID. Que esto lo que nos va a permitir es hacer el reconocimiento de los elementos en el template. Que ahora lo voy a explicar. No se preocupen. Yo voy a decir, bueno, vas a eh, renderizar, por ejemplo, un componente todo. Uy, espérame, fui para arriba. Sorry, sorry, sorry. Me estoy adaptando a unos cambios que hice en el teclado otra vez. <laughs> no pasa nada, no pasa nada. O sea, ya lo vamos a tener. Entonces, yo voy a tener un componente to-do. Eh, bueno, o mejor dicho, algo lo poner. ¿Qué le podemos poner, gente? Vamos a poner element component. ¿Sí? Mi element component. Y le voy a pasar el elemento. Así, de sencillo. Y En este caso, como estamos con la nueva versión de Angular, esto se puede sacar y hacemos así. Listo. Es tan sencillo como esto. Bien. Por cada uno de los elementos que yo tengo de mi lista de elementos siendo reconocido cada uno de ellos por el ID que cada uno contiene, entonces vamos a renderizar este componente, element component. ¿Bien? Ya está. Entonces, la idea principal de esto es que antes se podía utilizar lo que es un query, ¿ven? Query list, que ven ahí, que es una referenciación a un elemento del template y en el cual nosotros podemos accionar a través del mismo. En este caso se simplifica todo esto porque ya lo tenemos como contenido dentro de la nueva API, sí, que es Signal Query API, Signal Query API. La cantidad de videos que voy a sacar para YouTube de todo lo que están viendo hoy, pf, madre mía, madre mía, la cantidad que tengo, tengo 18 videos para editar gente. Con eso le digo todo. Bueno, éxitos. Ahora si yo quiero saber estos elementos que se están pintando, bien, y quiero accionar sobre ellos, lo puedo hacer ahora. Lo que yo voy a poder hacer es decir, mira, vos vas a tener children, que son los hijos de mi template, que es element component cada uno de ellos, y voy a decir, ahora este es el nuevo, ¿eh? view, children, y después acabo de decir, bueno, esto va a ser para mí, eh, a ver, mm, sería el elemento, ¿no? Entonces, mi elemento va a ser, por ejemplo, en este caso, element, ahí lo tenemos, y luego, Ahora lo que voy a poder hacer es utilizar este children, porque este children, ojo, es un signal, ok, es un query, pero que es un signal, por lo cual, si es un signal, ¿dónde podemos usar los signals? Signals se pueden utilizar ahora dentro de lo que era un signal, o un computed, o un effect. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, accionar un cambio porque se ha modificado los children. Entonces, ahora lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, sacamos un effect. Este, perdón, este effect, a su vez, va a tener eh, lo que sería... Pa, 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 pa. Esto ni salió y ya lo estoy explicando. Esto es increíble. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Eh, vamos a, a, a dibujarlo. Entonces yo a un console log ¿de qué cosa, gente? Ahí viene el tema. This.children. Y tenemos cosas ahora. Por ejemplo, la longitud. ¿Cuántos elementos se están dibujando? Esa sería la idea. ¿Cuántos elementos estoy dibujando? Entonces, cada vez que estos children se modifiquen, como es un signal y el signal al cambiar hace un, una detección de cambios, entonces este efecto se va a ejecutar sin tener que pasar un parámetro, sin tener que hacer nada. ¿Se entiende? Nada. ¿Sí? Eso es lo lindo. Y lo mismo el computed. El computed. Si me acuerdo, a ver, denme un segundito, a ¿eh? ver si lo puedo, lo puedo sacar. Eh, para papá, denme un segundito, un segundo nomás, ¿eh? Angular Compute. Bien. Diez segundos, ¿eh? En menos de 10 segundos ya te lo tengo. Ah, fácil. Bien, entonces, digamos ahora que lo que yo voy a tener es esto. Yo voy a tener, ¿no? Un, eh, sí, vamos a ponerle computed value. Y este computed value va a ser igual, ahí viene la, la diferencia, ¿a qué? A computed, que lo vas a traer de la API de signals. Y ahí viene la magia. Le vas a decir que esto va a tener, eh, por ejemplo, this.children.length. Ahí está. Y se terminó. Entonces, cada vez que el this.children.length cambie... Eso se va a guardar en computed value. Entonces, vamos a poner una cosa. Por ejemplo, children length. ¿Bien? Y cada vez que el children length cambie, yo ya lo tengo acá. No tengo que ir a pedirlo. No tengo que ir en mi código, en cualquier lugar de mi código, y ir y decir eh, this.children.length. Me da igual. Yo ya utilizo children length. ¿Sí? Sí, es un computer de, de toda la vida, ¿eh? Así nomás. ¿Cómo digo que no entendés nada de lo de Angular? Vas a cobrar, ¿eh? Vas a cobrar, eh. Acá me entendés todo o bañado. Bien, esa será la idea. Element. El elemento. El elemento de cada uno de los, eh, de los elementos del template. ¿Sí? Esa sería la idea. Es que hay cosas acá que no llego a leer. De en se los digo, ¿eh? That I can't read. Because so bad, I do visual These features bring V18 closer to our goal of signal-based components. But we're not mm -hmm. stopping there. As Alex shared... V18 ...includes an experimental preview of zoneless Angular. He did a great job sharing how we're thinking. Es que esta parte es lo que digo yo que no entiendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, acá es to do of elements y ya está. Entonces, we are children to do. Entonces, según lo que yo tengo entendido. Según te lo he entendido, no. Te lo explico ya mismo. Soy, pff, mira, es muy fácil. Eh, ¿Ves que acá yo tengo un element component? Este que está acá. Vamos a hacerlo a Angular Way. No sé por qué no lo hicieron así, pero ¿se acuerdan el app-element guión component? ¿Se acuerdan de esto? Que nosotros siempre teníamos que poner app-. -guion. Bueno, entonces acá lo que estamos diciendo es que esto es un componente. Y por ahí, este es el selector de dicho componente, pero no es el componente. ¿Cómo es el componente realmente? Es algo así, miren. Es un component. Component. ¿Estoy haciendo bien? Sí. Perfecto. Y es exactamente esto. Bien. Es un selector app element component y que tiene esto. Y esto a su vez va a tener una clase que se llama element una cosa así. Sí, para darles una idea, nada más. Entonces, eso es esto. Lo que dice el view children es, si en mi template yo tengo un componente clase element, ese es el que yo quiero tener acá en children. Entonces, como acá lo tengo, porque es este, eso es lo que hace, ¿sí? View children de todos los element que yo tenga. Bien. Eso idea. that target elements in a template or content. The difference is in the type of result and the exact timing of the result availability. Mm -hmm. These features bring V18 closer to our goal. But bueno, we're not stopping there.: As Alex shared, V18 includes an experimental preview of Zoneless Angular. He did a great job sharing how we're thinking about the future developer experience of Zoneless. ¿eh? And why our eventual goal is to make Zone JS fully optional. But we know that you want to see some code. Fue un muy fuerte, ¿no? Se quedó en y... Así. JS fully optional. Boom. <laughs> but we know that you want to see some code. V18 includes some incremental improvements that allow you to explore removing zones in your code starting today. Zones event coalescing is on by default okay. in V18, and zone coalescing uses the same scheduler as zone. A ver, no me acuerdo este que era la verdad, eh? eh zone. A ver, with event coalescing. Este no me acuerdo, eh. Vamos a entrar al NG Zone un segundo. Más que me olvidé que esto murió. A ver, a ver, a ver. Debe ser esto, ¿no? Sí, el Event sí, Acá lo tenemos. Espera, vamos a poner zoom, que siempre me olvido. Perdón gente por eso. Entonces, esto sería. A ver. No, acá no. A ver en este si me lo dice. si son options. Me devuelvo acá. Asqueroso. Mm, a ver, acá acá encontré una. Eh, últimamente estoy teniendo este drama con el teclado. Eh. No sé por qué, pero bueno. Acá. Even Collecting. Optionally specifying Collecting even change detections or not. Consider the following case. Dice, tenemos. No. deep click do something. Button click do something else. Entonces, cuando cliqueamos acá hace una cosa y acá hacemos otra cosa. Entonces, cuando el botón es cliqueado, este de acá, porque el evento está haciendo burbujeo, exactamente, tanto este botón como este de acá van a triggerarse. Por default, esta opción va a ser false. Por lo tanto, los eventos no van a colisionar justamente. Espera, ¿Cuál es? Eh, ¿Qué sería la traducción? A ver. Mm -hmm. Me matas. A ver, vamos a buscarlo así. Come together to form one mass or whole. Ok, como agruparse, ¿no? Como merciarse. <laughs> the chain detection will be triggered multiple times. Ok. Ok, and if this option we set true, the chain detection will be triggered async by scaling an animation frame. In this case above the chain detection will only be triggered once. Ok, ok, me gusta. lo que Dice lo siguiente: miren, ¿cuál es el problema acá? Este botón dice do something, no, pero este div dice do something cuando le haces el clic y cuando le cliqueas el botón de adentro dice haz otra cosa. ¿Cuál es el problema, gente? Si yo evalúo un botón como por ejemplo este que está acá adentro y esto está muy enorme, perdón, más chiquito, mejor dicho, uno, ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, no, vamos a ver este botón de acá. ¿Cuál es el problema? Este span está contenido en este botón. Y este botón está contenido en este contenedor. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo cliqueo acá, ¿qué estoy cliqueando realmente? Todo. ¿Verdad? Estoy cliqueando esta sección entera, en verdad. Entonces, lo que está pasando es que yo cliqueo el botón y el botón lo que va a hacer es un evento, es un botón de me han cliqueado. Y el problema es que ese evento va a ir hasta arriba otra vez y este también va a decir, hey, han cliqueado. Entonces, también va a ejecutar lo suyo. Si nosotros tenemos el event en false, lo que va a pasar es que esto va a triggerar un change detection y esto también va a triggerar un change detection. Ahora, si lo tenemos en true, este y este se agrupan y hacen un event detection. ¿Se entiende? Y eso es lo que está diciendo. Ahora okay. siempre viene en true. Angular with zone.js can be configured to schedule change detection even when the changes happen outside the Angular zone. Esto okay. tomamos la parte de la escena de los schedulers en la existente Zone.js app. Ok, o sea que ahora también vamos a tener este Ignore Change Outside Zone y tienen True. Entonces ahora vamos a poder configurarlo para ver si queremos que detecte zonas, eh, perdón, cambios fuera del Zone.js. CDK Zone hmm. experimental. Ojo. No. Porque el stop propagation va a hacer que no se ejecute su lógica. En este caso se ejecutan las dos lógicas. ¿Bien? La única diferencia es que si una lógica y la otra lógica hacen cambios que justamente impactan y necesitan un render, si nosotros lo, lo ponemos en false, el eventualizing, va a ejecutar dos veces el re render. Mientras que si nosotros lo ponemos eh, en true, solamente ejecuta una vez el render. Es como que espera que termine todo y luego hace el render. No, pero ojo, de vuelta no es como un prevent default, porque prevent default, por ejemplo, en un form ¿qué hace previene la acción default de un formulario, que es ejecutar justamente, por ejemplo, un no sé, un submit, ¿no? Del form, pero no queremos eso, queremos que se ejecuten las dos cosas. Ahí está el tema. On But that's not it. Bueno, pero de vuelta, ¿no? Esto está bueno. Acá le podemos decir, mira, queremos o no queremos que se ejecute la detección de cambio fuera de zone. It's compatible. Esto es lo que estamos haciendo. Bien. Y en este caso, viene en true, por lo que estoy viendo, ignore changes outside zone en true. Entonces esto no va a detectar los cambios que se hagan en signals, por lo cual se hacen solos. Porque lo hace zoneless, la parte de zoneless is available as experimental in V18. To learn more about experimental hmm. zoneless support, que viene la de head to our guides on angular.dev. But that's not it. Here are some quick hits that are sure to make developing in Angular better. Developers can enjoy the latest features of TypeScript 5.4 in your applications. Ojo, ¿eh? Update now. Para ver, va eh, a quedar cuál de todos, cuál ejemplo. Sí, es una mala práctica, ¿eh? totalmente. Yo no haría nunca eso. Eso de que vos clicás acá y se ejecuten dos cosas a la vez. No. Tenés un solo método y en ese método llamas a dos métodos diferentes de última. Y You can learn more about what these all me mean bueno, in Microsoft's blog post utilizar. announcing TypeScript 5.4. Okay. Also new, developers can now provide a default value for ng-content. This allows okay. you to have a placeholder for empty lists and other components with no current content. A ver. Uy, la maté en la foto. Espera. No, no, no. La asesiné. La estoy asesinando. And ahí, ahí me gusta más. Ay no, justo cambia. Bueno. Ahí. dice tengo el template que dice my grocery list. Ul produce items y por cada item dentro de produce items traqueo el item. LA, item. Pum pum pum. My grocery list. Entonces acá lo que dice es siempre y cuando yo tenga produce items que es este que está acá, entonces no produce items y acá lo mismo en G content select package items no package items Okay. son placeholders ¿eh? por las dudas son placeholders eso quiere decir que esto se va a mostrar siempre y cuando no tengamos items sí por eso acá dice ul produce, eh, produce items sí entonces este content es un placeholder de este ul si este ul no tiene contenido entonces muestra esto que está acá Si? Sí. Si, todo. We've closed our number one most- También está empty, yes. Me gusta más el empty a mí, eh? Upvoted feature request on GitHub. A ver. New global observable. Angular Forms introduced a new global observable you can subscribe to to track changes around any abstract control and its children. You can okay. now track- Me gusta, me gusta. Antes en los formularios el problema que tenían es que vos tenías tu formulario, lo creabas y luego tenías que andarte suscribiendo a cada cosita, ¿no? Y ahora directamente parece ser que tenés un evento global, sí, mejor dicho, un observable global para lo que quieras. Está bueno. Most of these feature adds actually happened in a minor release leading up to today. That means you don't have to wait six months for the next enhancement to your Signal APIs. Another step towards zoneless, or one of your Ahora como leading sería? up to today. Most Venga. of these feature adds actually happened in a minor release leading up to today. Exactly. that's happening the community, and they they the features the Prácticamente, la van haciendo lo antes posible y justamente no tenés que andar esperando a la versión 19, sino que apenas lo tengan, lo vamos a alargar, dicen. Y es como, es algo parte del proceso de, de esta feature que estamos haciendo. Eso que APIs, zoneless, está genial. We've been a lot about the... Seguramente lo tienen repensado, ¿eh? Pero tienen que tener mucho cuidado con que no provean algo que no se puede hacer de otra manera. Entonces la gente busca una alternativa y luego no la puedan migrar. Eso es lo único que me. ¿No? /roadmap. Emma, for those Morieron can los subtítulos, eh. sus... pero murieron mal. Angular continues to be a fantastic tool for Eta. building web applications at scale with confidence. With all of the new features announced in the Angular, V18, fuerte, eh? developers have all the tools they need to build the next great web application. is a genius. is a genius. Oh, oh, I think I got it. I got it. I got it. I'm, I mean, of course I got it. Of course I got it jessica here assuming direct control over this stream to tell you about two more quick things okay. number one all those puns from mark in the script they were me all along all chistes <laughs> mark ah. sorry and number two i have one more feature to tell you about with all the success of hydration we thought maybe we could take things Partially a bit further. That's right, we're working on partial hydration support in Angular. Partial hydration support. The goal of this is to allow you to very quickly, easily, intuitively, and declaratively specify portions of your application that you'd like to leave dehydrated, just like we did with deferrable views. Chao chicos. Me la mierda. No, 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 no. Uh. Esto lo queríamos. Esto lo queríamos. Esto lo queríamos. ¿Qué pasa si yo tengo una página y esa página tiene componentes y cosas que no necesitan hidratarse? ¿Bien? Lo podemos sacar. Podemos decir, esto no lo hidrates, no es tan importante. Esto sí es importante, esto hidratarlo. Pero esto podés esperar un poquitito. Hacer estas cosas. And the best part about all this is is we're gonna be releasing it as part of uh, oh crap I think we Oh crap I'm no I'm losing the connection. She is always doing stuff. It's my show. <laughs> Alright friends, whatever you just heard, ignore all of that. But hey, thanks so much for coming to our special logo, regular huh? event. We hope you enjoyed yourself, but hey, let us know what you think. Be sure to NG update. And as always, uh -huh. go build great apps. We'll see you the next time. <whistles> <whistles>